Moscú volvió a callar a Zelensky. Así como te cuento, el expresidente ruso Dmitry Medvedev declaró que no habrá negociaciones por la paz en Ucrania después de que Zelensky borró todos los acuerdos de conversaciones anteriores y continúa los ataques de lesa humanidad. Al mismo tiempo, manifestó que el presidente ucraniano ha estado traspasando la línea de peligro y tendrá que suplicar de rodillas. ¿Pero por qué Medvedev opina así? ¿Qué argumentos tiene para sostener la lucha? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Zelensky suplicará de rodillas. La verdad tiene un solo camino, y eso es lo que planteó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, al criticar los ataques ucranianos contra las ciudades rusas fronterizas y centros económicos de la población civil. Además, manifestó que la solución al conflicto parte del reconocimiento por parte de Ucrania de las acciones de lesa humanidad, e incluso dijo, Moscú no tiene nada que dialogar con Ucrania. Resulta que durante el encuentro de unos 30 países en la ciudad saudí de Jeddah, donde varias naciones intentaron buscar negociar la paz en Europa del Este, Rusia no fue invitada y por ende el expresidente soviético fue tajante en sus aseveraciones. Hasta que Kiev no lo pida de rodillas, no habrá paz, indicó y dejó entrever que la manipulación de Zelensky a las solicitudes de garantía de seguridad solicitada por el Kremlin es imperdonable. De hecho, en ese periodo de tiempo antes de la operación especial, Moscú denunció la presencia de la OTAN y de espías de inteligencia británica y occidental en ciudades fronterizas y en territorios autónomos. Además, apoyó la declaración de independencia de Crimea, Donetsk, Lugansk y la búsqueda de respuestas pacíficas a varias imprudencias cometidas por el gobierno de Zelensky sobre su propia población que concluyeron con desapariciones. Al mismo tiempo, Medvedev comentó, no necesitamos ningún diálogo. El enemigo debe venir arrastrándose y suplicando clemencia. E instó a los países a continuar con el apoyo a Putin en materia de negocios y acuerdos comerciales bilaterales. De igual forma, uno de los halcones del Kremlin afirmó, es muy difícil criticar en deseo de poner fin a la beligerancia. Y aseveró que las opiniones de la reunión de Jeddah no deben tener como previo acuerdo un encuentro entre Putin y Zelensky. Por tanto, fue muy preciso al describir las posibles propuestas de paz de cualquier encuentro con Kiev y planteó, hay tres condiciones vitales que el presidente ucraniano tendrá que cumplir para poder negociar la pacificación. La primera, la participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede, y expuso que el Kremlin no fue invitada a la reunión, por lo que cualquier conclusión con respecto a la confrontación Kiev-Moscú es en vano. La segunda, tomar en cuenta el contexto histórico, dijo y describió como parte de esa opinión y de los criterios nefastos manejados en Jeddah. Ucrania no existía antes de 1991, es una esquirla del Imperio Ruso. Asimismo comentó, es necesario tomar en cuenta la realidad actual. Es por ese motivo que planteó que Zelensky y Kiev están en una fase de semi-descomposición y concluyó, es por eso que sus territorios retornaron a Rusia. De hecho, Medvedev fue claro en cada uno de sus discursos referentes a la unificación de las provincias ucranianas al sistema político y financiero de Rusia. Apostaron por retornar a sus inicios, comentó. Al tiempo que indicó, la única oportunidad de éxitos es que Zelensky esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes. De lo contrario, dijo que no tiene ninguna posibilidad de éxito negociador de paz. Por consiguiente, explicó que no ver la situación desde esa variante es lo que conllevó al fracaso de las tres conversaciones de paz sostenidas en 2022 y expresó, Rusia no se opone al diálogo con Ucrania para poner fin al conflicto. En ese sentido, fue muy claro, Kiev no está dispuesto a dialogar sobre las tres variantes explicadas y acusó la posición de Zelensky con respecto a su sometimiento a la OTAN y las potencias occidentales quienes están dominando la política exterior de Kiev. De hecho, a Ucrania y Zelensky solo les interesa la retirada de las tropas rusas de sus territorios y la devolución de Crimea, así como la liberación de todos los prisioneros de lucha e incluye las reparaciones. Sin embargo, Putin declaró, eso es inadmisible.
Resulta que la península de Crimea es la salida al Mar Negro que se une al estrecho de Azov y donde Moscú muestra su poderío total, incluso impuso respeto comercial. La verdad, hay mucho en juego, no solo la paz de un conflicto que tiene al mundo sumido en una crisis económica exorbitante y se mueven muchos intereses económicos que Occidente tiene en el este europeo. Por eso, intenta aplicar su gestión injerencista. Es además un proceso donde se exponen los intentos del neoliberalismo de imponer su política imperialista y por lo que Putin frenó a Zelensky y tendrá que suplicar de rodillas cualquier negociación por la paz. De hecho, el cierre del acuerdo de granos vino a ser otro de los zarpazos que Putin ofreció a Kiev, sobre todo porque desde el inicio del conflicto, Zelensky vulneró los acuerdos que ambos establecieron en Estambul. Además, Ucrania ha estado jugando en las últimas semanas con fuego, a partir del ataque con drones a varias instituciones y ciudades rusas, un acontecimiento que Putin no dejará pasar por alto y hará pagar a Zelensky por esas acciones. Al tiempo que destruye todos los armamentos occidentales y demuestra que la lucha no es solo contra Kiev, sino contra las fuerzas de la OTAN que desde el inicio, junto a Washington, empujaron al presidente ucraniano al abismo. Tendrá que suplicar de rodillas, fueron las palabras de Medvedev sobre la reunión de Jeddah, que coincidiendo con la postura de Zelensky, denotan la defensa rusa por la paz en los territorios del este y dejan sin opción al presidente ucraniano. Vaya fracaso el de Jeddah para Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kam, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.